Soy Berriochoac, nos hemos concentrado frente al Ayuntamiento después de hacer un vía crucis que ha tenido como punto inicial el Departamento de Acción Social para denunciar que el día 4 de noviembre de, de este año va a cerrarse el plazo de solicitud de las ayudas de emergencia social de las AES. Eh, esto va a implicar que eh, bueno, estas ayudas no se van a volver a abrir hasta febrero y que va a haber pues eso, muchas personas que van a estar durante cuatro meses sin percibir ninguna ayuda. Eh, también hay que tener en cuenta que personas que hayan solicitado las AES en el plazo eh, antes del 4 de noviembre, contando con esta situación, van a poder eh, estar sin percibir estas ayudas durante casi al menos un año. Eh, esta situación es completamente legal porque realmente vulnera la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. y esto tendría que, pues el ayuntamiento tendría que que, que tener el plazo abierto durante todo el año, porque las, la ciudadanía tiene derecho durante los 12 meses del año a poder contactar contra, o sea, con las instituciones públicas. También queremos denunciar que cuando se han estado tramitando estas ayudas, el ayuntamiento ha estado también haciendo acciones fraudulentas, fraudulentas como pueden ser eh, la, el, la coacción a las familias que, que han solicitado, solicitado estas ayudas, diciéndoles que tienen que solicitarlas en unos conceptos determinados cuando su derecho es poder solicitarlas en todos aquellos conceptos que consideren.